mers la unica Iglesia Ortodoxa del Bajo Aragón histórico. Tenemos unos 13 años desde cuando se formó esta parroquia y la gente que acude a la iglesia son unos 30, 40 personas. Y hay, la mayoría son de los pueblos alrededores. Claro. También de Fresneda, de Valderobres, de Caspe también algunos, sí. Nosotros tenemos unos 5 años desde cuando celebramos la Divina Liturgia en el convento de las Dominicas, pero como ahí hay otro proyecto, entonces hemos solicitado un espacio para poder seguir con nuestras ceremonias. Y bueno, se aceptó de estar aquí y tenemos que decir que el espacio ha sido en buenas condiciones, pero se necesitaba algunos pequeños arreglos. En especial la humedad han hecho que parte de abajo de los paredes empezó a caerse, la pintura en especial, lo hemos arreglado. También se ha hecho una limpieza al fondo, tanto en interior como en exterior.